Ya estamos al aire, güey. Ah, cabrón. Hugo, bienvenidos, amigos. Oye, lo que pasa es que... La fama. No, es que nosotros ya, la verdad es que... Mira, llega uno a un nivel que ya el brillo... Tu brillo me molesta en los ojos y mi brillo te molesta. Es entonces, correcto. Tenemos que salir con... Me deslumbra tanto brillo. La fama, el dinero, las mujeres... Jolines, que andamos dando de Venancio, andamos por allá por los gallegos, ¿verdad? Ah, no, eso no, ¿verdad? Ah, güey. No. Te creo más que hables como puertorriqueño que como chingada. De allá de por aquellos rumbos. Pero tanta energía positiva, tantas cosas buenas, tanta brillantez nos vislumbra y tenemos que usar lentes del sol, obviamente, para cubrir tanto. Oye, es el precio de la fama, güey. Ya uno camina por las calles del centro de Laredo, Texas y se te cansa el brazo de estar saludando a tanta gente, ¿eh? Somos el sol de Laredo. ¿Cómo dice? Amigos, bienvenidos a un programa más, el número 17 de Zorba TV. Yo la verdad es que me los voy a dejar también comodísimos. Oye, pero no has dicho dónde los compraste. No, y en... No me salgas con que en la feria, cabrón. No me salgas con que en la feria. No son piratas, compadre. Papi, mira, Ray-Ban, originales. Oakley, señores, no son OK. No. Mira, son marca pirata. Ray-Ban originales, papá, mira el porte. No. Y se nota que hasta te peinaste. No, bañado, porque no, el invitado que tenemos ahora, no, mira, si te voy a te contar. Es que estos lentes están comodísimos, señores, y los vas a encontrar en Zorba, aquí en 1209 Hidalgo. Ray-Ban, Oakley, casuales, deportivos. Prada, Under Armour, tenemos Salvatore Ferragamo, también, Versace, Gucci, tenemos Fuchi, todos Guacala, originales. ¿Cómo dijo aquel señor? Ya no le des. No es un programa político aquí. Perfecto, pero bueno. Entonces no hablamos del señor Guacala. Exactamente. Ok, bueno, señores, bienvenidos a un programa más de Zorba TV, el número 17, Hugo. 17 programas. Y seguimos. Verdad, ya, mira. No estamos. 17 años. Vamos, no estamos donde queremos llegar, pero estamos un paso más cerca. Allá vamos. Cada vez estamos más cerca, sí, señores. Un paso de tantos que queremos dar es que ya estamos en vivo también en YouTube. Estrenando plataforma. Estrenando plataforma, estamos en YouTube. Búscanos como Zorba Inc. Búscanos ahí, suscríbete a nuestro canal, comparte también ahí en YouTube nuestra transmisión. Estamos estrenando en el programa número 17 de Facebook. Estamos estrenando el primero en YouTube. ¿Y eso quiere decir? No, ya. Que vamos avanzando. Nosotros ya en un mes ya estamos monetizando, hombre. Ya nosotros. También odio secretos de Estado. No, ya. Pero amigos, empecemos con el show, que tenemos invitados de honor, como siempre, grandes invitados, gente buena. Gente de la otra buena. Te digo, luego, chinga. Saludos a todos. Pero hablando de lucha. ¿Qué pasó? Vamos a comenzar. Primer tema. Por eso yo lo decía. Ok. ¿Cómo la ven? Mi compadre, mi amigo, mi hermano de sangre. El tremendo. ¿Tú qué? Mi amigo, mi hermano, no de sangre, mi camarada, mi compadre, hijo, el Laredo Kid. ¿Qué crees? Pelado barbero, güey. Así se le dice a su pueblo. No. Oh, ahí está la voz. Ahí está la conciencia hablando. Bueno, otra vez. El tremendo, el compañero, el atleta del año de los dos Laredos, Laredo Kid. Déjame pongo los lentes. Wey, neta. Mi compadre. Mi hermano no de sangre, mi amigo, mi sangre. ¿Quién? Ya di, ¿quién? Laredo Kid se va al hexatlón. Oye, te llenas la boca al hablar de Laredo Kid. No, ¿qué pasó? Es mi compadre, ¿verdad? Se va. Hombre. Que los bíceps y que los cuadritos. Me estabas diciendo atrás de cámara, güey. No, hombre, ya cámbiale. Bueno, ya, serio, hombre. Laredo Kid se va al hexatlón. Exatlón. Al programa de TV Azteca, lo va en esta semana, ya firmó contrato, ya debe estar por ahí apareciendo, no sé cuándo hace su debut. Mira nada más. Esperemos y le deseamos la mejor. Una excelente plataforma, para Laredo Kid, la verdad es a nivel nacional. Es que está creciendo, no de estatura, lamentablemente, ¿verdad? No de estatura, ni de lo demás, pero bueno, pero en lo deportivo y en lo profesional,
va en pleno crecimiento. Enhorabuena, este triunfo lo sentimos, es como es parte de nosotros, nos da. El chico de casa, Laredo Kid, la verdad es que te mandamos un fuerte abrazo, amigo, porque pues esto definitivamente va a ser una gran plataforma para ti, para que reafirmes pues tu estrella a nivel nacional e internacional. Estarás con TV Azteca, estarás dejaste detrás algunos... no se podía cumplir algunos compromisos, pero sin duda alguna la decisión es buena, se respeta y se aplaude, compadre. Es correcto. Muchas felicidades. Felicidades, enhorabuena a nombre de todos los el staff de Sorba Incorporated y de Sorba TV y de Hugo Mendiola, obviamente, precisamente, más que nada de tu compadre Hugo Mendiola. A ver cuándo vienes por tu abrazo. Enhorabuena. Pero bueno, entonces, a ver, di todo lo que quieres decir, entonces, ¿qué sigue? No, pues ya, yo quería felicitar a Laredo Kid, pero pues ya. No me dejaste nada, güey, ya. Túmbalo. Imprimiste toda la felicitación. Túmbalo. Pero, bueno, el objetivo o uno de los temas principales de este programa de Sorba TV, pues, sin duda alguna, es la Liga Mexicana de Béisbol. Ya empezamos, hombre. Ya empezamos, a ver. Ahí te va lo otro. No, la conciencia. Mi conciencia. Bueno, te decía yo que uno de los temas principales de Sorba TV es, sin duda alguna, el béisbol dentro de todos los deportes. La Liga Mexicana de Béisbol está por llegar. Bueno, está por concluir. Está a mitad. Ahorita está los playoffs. Están las semifinales. Están unas series importantísimas. Inesperadas, ¿eh? Los resultados inesperados. La verdad es que sorprendente. A todo el mundo nos están sorprendiendo. Por un lado, en la zona norte están disputándose Tijuana y Monclova, la serie final de la zona norte, en donde Tijuana... Yo pienso que ahí sale el campeón, aunque... ¿Tú crees? Leones de Yucatán está con ese picheo que trae. Leones está aventajando 2-0. A Diablos. A Diablos Rojos. Pero Diablos no es acereros ni toros, obviamente, si estamos en lo correcto. Sí, no, el bateo de Diablos no se le compara ni en porcentaje, ni en power, ni en slugging, ni a Toro ni a Tijuana, ni a Cereros. Yo también me atrevo a decir que en la zona norte va a quedar el campeonato. Ajá. pero todo puede suceder, señores. Tijuana aventaja la serie 2-0 a Monclova y Leones está venciendo hasta el momento en la serie 2-0 también a Diablos Rojos del México. Están buenísima la serie del Rey, le llaman. En las finales de la zona norte, y zona sur. Exactamente. Así es que, pues, amigos, no se pierdan estos juegos. Son unos importantísimos. No tenemos información en qué canales, porque aquí en Laredo, Texas, son diferentes a Nuevo Laredo. Sin embargo, busquen las redes sociales de Facebook en Ligas Mayores. Las transmisiones en vivo en redes sociales creo que están mandando galleta. Entonces, amigos, no se pierdan estas grandes finales, tanto en zona norte como en zona sur, Monclova y Tijuana, y Diablos contra los Leones. Se pone bueno el cierre. Esperemos, la próxima semana ya debemos de tener finalistas para la serie del Rey, como la llamamos aquí, serie del Rey, la de Liga Mexicana, estará la próxima semana, ya debe estar los dos equipos finalistas de cada zona. Bueno, pues, ¿y qué otro tema hubo? Bueno, seguimos con el béisbol, que se pone bien caliente cada vez, la serie, el clásico de octubre, el clásico de otoño, se pone acerca. Más caliente y más candente. Tenemos ahí una gran, ya están calificados tres equipos, los Dodgers por la Nacional. Oye, los Dodgers fueron los primeros que clasificaron. Ya era cuestión de tiempo, era cuestión, eso sale secundario, pero Dodgers en la Nacional, Atlanta y los Cardenales de San Luis. Clásicos equipos están levantando la mano para ya estar y están esperando el comodín, que el comodín está caliente, está caliente. Apretado, están los Nationals de Washington y ahí peleando los Cachorros Cubs y Milwaukee. Milwaukee. Se le acaba de lastimar. Yo creo que va a ser factor. Se quebró, creo que tibia y peroné. Va a estar pesada. No regresa hasta la temporada que entra, lamentablemente. Pero está caliente, color de hormiga. Entre tres equipos está peleando el comodín. Y ojo, va a estar en un cierre muy, 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 muy canijo el cierre. En la Liga Americana está también... Ya clasificados está Houston, están los Yankees, los bombarderos, los Baby Bombers y Minnesota. ¿A quién le vas tú, compadre, todo esto? Yo soy Yankee. Ah, bueno, menos mal, me identifico con eso. Mira, definitivamente no es que le vaya algún equipo en especial, igual en Liga Mexicana, yo disfruto el béisbol, juegue quien juegue. Es correcto. Sin embargo, me identifico con los colores de los Yankees, así es que
Bueno, Baby Bomber. Yo también soy Baby Bomber, por decirlo así. Chingón. Minnesota Twins están ya están calificados a la playoff. Y el comodín, Poli, lo están peleando Oakland, Tampa Bay. Tampa Bay, muy importantísimo. Tenemos un camarada que lo acaban de subir. Justamente eso les iba a platicar a todos ustedes. Johnny Davis. Sí. Johnny Davis se fue desde Tecolotes, lo mandaron a descansar por indisciplina, bla, bla, bla. Se manejaron muchos temas. Después se fue a Oaxaca y de Oaxaca... De Oaxaca tuvo una mala temporada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, oye, ¿por qué crees que se le dio? Algo le vieron, la velocidad. Está corriendo las 60 yardas en 6.1, 6.09. Yo también, pero cuando me ando haciendo el baño. No, ni eso, ¿verdad? Ni eso, porque... pero bueno. Johnny Davis se presentó medio... Lo metieron a Fullback, correr. Fullback. Sí, dos jugadores. Dos jugadores sacó de la misma... Y lo raro de los umpires... Que no lo marcaron. O sea, no lo marcaron. El pie izquierdo antes de... Exactamente. Ya iba para enfrente y luego se rotó en el... No sacó el pie derecho, el pie de apoyo, como después debe ser. Vino a batear Johnny Davis. Y dio un triple. Conectó su triple. Lo clásico de Johnny Davis, la velocidad. Se nota el cambio en el ánimo de Johnny Davis. No. Desde oye, que te suben en Ligas Mayores. No había subido Ligas Mayores. No. Se había quedado 29 años. Se había quedado en Triple A y y vaya, se le fue la oportunidad, viene Liga Mexicana y quiere decir que la plataforma de Liga Mexicana es una plataforma muy visible para los jugadores, es correcto. Entonces, hay una prueba ahí muy contundente de que muchos jugadores pueden regresar, por ahí Dominic Brown pueda regresar Carter, bueno, Carter a lo mejor ya está veterano, pienso yo, pero oye, quiere decir que en la Liga Mexicana tenemos nivel. Bueno, señores, así está las cosas en las grandes ligas. Cleveland está peleando todavía, ¿eh? Oye, Cleveland está por vencido, ¿eh? Están allá, está a dos juegos de Tampa Bay, entonces, pues ahí está. Es cuestión de que los Tampa, pues... ¿Se combinan bien resultados? Está tres. Nada está definido. En ninguna de las dos ligas está definido el comodín. Para nada. Lo único que me da gusto es que esas cachetillas rojas de los Boston... nos vemos la otra temporada, amigos bostonianos. Hasta la próxima. Pero bueno, cambiemos de tema. Ganan mis Cowboys. Cowboys. Vuelven a ganar, papá. Vuelven a ganar. ¿Qué dijiste? A ver, esas señitas de la conciencia. Vuelven a ganar contundentemente contra un rival de conferencia, rival de división. Esta es la buena. No. Yo tengo plena confianza. Se están dando los resultados. Está motivado el equipo. Todo pinta de que vaya a funcionar esta temporada. Señores, y si tú también crees que es la buena, vente a Sorba porque aquí vas a encontrar jerseys oficiales. 20% de descuento a partir de ahorita. Si dice que vieron la transmisión. Es correcto. 20% de descuento en los jerseys de los Dallas Cowboys. Toda la de Prescott, está la Elliot, está Cooper, está Van Erch y Witten. Playeras, jerseys y gorras de los Dallas Cowboys. Exacto. Para que el domingo de NFL... Este domingo juegan contra los Santos de Nueva Orleans y esperemos ganarles en su casa, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos ¿tenemos el video o no tenemos el video? Ahí está un resumen también. A ver el resumen, de ahí vamos a pasar el resumen ahí para ver la gran calidad de juego que estuvo haciendo Prescott. Dio tres pases de anotación, empezó con Smith y luego el segundo pase para Witten. Oye, iban en resultado adverso, iban perdiendo 7-0 y se repusieron, recontestaron 7-7, respondieron y luego bien 14-7 y oye, Washington quería ganarles porque estaban contra el acérrimo rival de división, los Pieles Rojas de Washington, tratando de sacar el resultado, y el primer touchdown fue le hacen una intercepción a Elliot y vaya, se recupera a tiempo Elliot y Dom, gran pase para Smith de cerca de 40 yardas por todo el centro, una gran jugada. Después con Witten, el caballo de hierro, el Witten siempre haciendo respondiendo a la hora bueno como ala cerrada, haciendo su chamba. Y luego cierra con Cooper la vía aérea y Elliot en la vía terrestre destacando. Elliot con 269 yardas y 3 touchdowns, completando 26 de 30 pases. Un tremendo juego que está luciendo
hoy en día, y esperemos sigan así nuestros Cowboys, ¿verdad? Con varios resultados que tengamos ahí por ahí, que otros resultados que se están anexando, ¿verdad? No sé si todavía veía el video, está todavía, está ahí, está, oye, tremendas jugadas que hicieron, se ven fáciles. Ahora sí, la línea ofensiva le está dando el tiempo necesario a Prescott para que pueda hacerse de la bola. Sorprendió con jugadas, hasta a mí me sorprendió con jugadas que él corrió, dos jugadas que tuvo ahí para poderse deshacer de la bola rápidamente, corrió yardas este Prescott, oye, estuvo ahora sí que pones a pensar a la línea defensiva, no sabes por dónde te llega, va a llegar, trae muy buenos receptores, tienes tu ala cerrada recuperada, y aunado ahí tienes a dos running backs, y aparte tú como cornerback haces la chamba de un running back al tener una opción más ofensiva al poder correr sin ningún... Oye, aparte, no le tiene miedo al impacto. Entonces, está... Tenemos muy cosas positivas. Creemos que ahora sí, este es el año de los Cowboys, por lo que ha mostrado en dos juegos. Pero vamos a ver qué puede pasar en los próximos partidos. Muy importante ganarle a Nueva Orleans en su casa para poder tener un resultado positivo. Oye, Hugo, antes de continuar, vamos a invitar a nuestros amigos a que nos sintonicen también en YouTube. Estamos estrenando plataforma, estamos también en vivo al mismo tiempo en YouTube. Búscanos como Sorba Inc. Ahí estamos en esta gran plataforma de videos. Ahora en vivo nosotros también. Sorba Inc. Ahí puedes encontrar videos. Búsquenos. ¿Y cómo lo van a identificar? Porque trae el logo de Sorba TV. Sorba TV, señores. Ahí Sorba Inc. Hacer. Ahí estamos en YouTube. Compartan la transmisión. Hay saludos para Javier Chapa, para Juan de Dios Arriaga también. Aquí están los saludos. Saludos para Javier Chapa y para toda la gente que nos está sintonizando. Compartan la transmisión. A Jera Pedraza también le mandamos un saludo. A la gente que nos apoya desde su casa, desde su trabajo, desde donde anden a través de su teléfono inteligente, su tablet, su computadora, donde chingados nos estén viendo, pero bueno, gracias de verdad por apoyarnos siempre y por hacer crecer este proyecto de Sorba TV. Hugo, ¿qué más información seguimos tenemos? Con los resultados ahí de la NFL, los Colts le pegan 19-17 a Tennessee, los Jaguares de Jacksonville pierden con Houston 13-12, parecía partido de béisbol más que nada, Pittsburgh pierde con Seattle 28-26, los Patriotas dan una arrastrada, 43-0. Hoy ha recibido 3 puntos de la defensiva en 2 juegos. Hoy es ojo, la candidato. Candidato como siempre, sin Cardenales, haciendo gran papel ofensivo por medio de Tom Brady. Después los Cardenales pierden con Baltimore 23-17. Los Leones de Detroit le pegan a los Chargers de Los Ángeles. Chicago le pega a Denver 16-14. Hoy estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, ¿verdad? Muy estuvo bueno. Buenísimo. Dallas 31-21, ya lo hoy mencionábamos. Parece que la sombra es Denver. Sí, ¿verdad? Ha de ser, sí se le ve. 31-21 le pega Dallas a Washington. Minnesota pierde 16-21 con Green Bay. Atlanta le pega 24-20 a Filadelfia. Bueno que pierda Filadelfia, ese rival de conferencia de nuestros Cowboys. Directo. Los Cleveland Browns juegan hoy, lunes 16 a las 7:15 contra los Jets. Buffalo le pega 28-14 a Gigantes, un clásico de Super Bowl. Kansas City Chiefs le pega 28-10 a los Raiders de Oakland. Tampa Bay le pega 20-14 a las Panteras de Carolina. San Francisco, 41 puntos a 17. Oye, está a bien los, San Francisco, oye, anda muy bien. Puede ser, puede bien ser. 41-17 a los Bengalas. Por ahí me recuerda a un Super Bowl en el 82. Los Bengalís contra San Francisco. Los Carneros, los Rams de Los Ángeles pegan 27-9 a Nueva Orleans. ¿Hoy quién juega, Hugo? Hoy juega precisamente Cleveland Browns contra los Jets. Hoy en el Monday Night Football. Buenísimo ahí juego esperemos que vamos a estar viendo hoy en la noche, sin duda. Es correcto. Es para sentarte y disfrutarlo bien a gusto, con una chevecita, sabroso. Bueno, unas alitas. Es lunes, pero es oye, válido. Hay que conseguir un patrocinio de alitas para darles. Oye, sí, es cierto. No digas nombres todavía. Ahí les caemos, amiga. Ahí les caemos después.
Pero bueno, oye, se me pasó el Board de Baseball League, hombre, el juego que estuvimos transmitiendo. Juegazo, estuviste transmitiendo juegazo, el viernes. La verdad, el viernes, perdón, inició la serie final, inició la serie de campeonato entre Brewers y el equipo de los Brujos. Estuvieron ahí en el Unitrade con el primer encuentro, que una vez más se suspendió por falta de luz. Pero, señores, como no es un juego decisivo, faltaba y estaban a 3-0 los Brujos de llevarse la victoria. Y el score estaba era muy abultado, 11-5. Sí, 6 carreras de diferencia. Era 3 outs y todo pintaba de que se iba a acabar el juego. Lo dieron declarado por ganado para el equipo de Brujos. Así es. Ganando el primero de la serie y mañana está el segundo de la serie. Está por definirse, al parecer está probado que sea Unitrade. A las 7:30 de la noche. Buenísimo, señores. Ahí entonces, estaremos presentes llevándoles a ustedes la transmisión de este encuentro. El segundo, perdón, entre los Brewers y los Brujos. Uh-huh. La victoria parcial hasta el momento es para los Brujos de ganar el día de mañana. Sería que sí. Quedarían campeones. Así es que, pues amigos, no te pierdas la transmisión mañana en punto de las 7:30 de la tarde. Uh-huh. En el estadio Unitrade, al parecer, todavía no está ya confirmado. Ya está confirmado en el Unitrade. Ah. En el Unitrade, entonces. Para que no nos apaguen las luces. Oye, sí, cierto. Vamos a meterle ahí unos 25 centavos de cada quien. Para que no estaría mal hacer la polla, ¿verdad? Oye, saludos para Amalia Ledesma, para Jera Pedraza y para toda la demás gente que nos está sintonizando. Muchísimas gracias por vernos, señores. Pues hablando también del deporte local, Hugo, el día de ayer estuvimos transmitiéndoles el juego correspondiente a la jornada 6 de la Unified Soccer League. Estuvimos ahí en los campos del Chacón, estuvimos en los campos ahí del Slaughter Park, llevándoles el juego entre Jocelyn y el equipo de Fronteriza, el equipo de la Fronteriza Mid Market. Ahí estuvimos llevándoles este encuentro. Vi los golazos, ¿eh? Muy bueno el juego, la verdad es que lo ganó el equipo del Jocelyn 3-2. Está fuerte. Estuvo, el equipo ese. El equipo de Jocelyn trae un equipazo, sin duda alguna, pero como quiera se han llevado sorpresitas, ¿eh? Uh-huh. En la jornada anterior estuvieron a punto de perder con la raza del USA, y ahora el equipo de la Fronteriza vino de atrás después de ir perdiendo 2-0, empató el juego. Con un gol circunstancial, el equipo del Jocelyn se fue arriba y estamos viendo las imágenes. Buenísimo el juego, de verdad. Al último, desgraciadamente, terminó con un conato de bronca. Ya saben ustedes, se caldean los ánimos, las patadas, el calor del juego apretado. Mira, es algo que no queremos que suceda. Vamos a hacer a lo mejor dos deportes de uno, fútbol y luego le seguimos con lucha libre. ¿Qué te parece? Oye, sí es cierto, ¿no? ¿Verdad? No sería, no. UFC o MMA. Mire, es algo que no debemos de estar mostrando. Nosotros en las plataformas tratamos de difundir un deporte limpio, el fair play. Entonces, vamos a tratar de que jugadores, amigos, yo sé que se caldean las aguas por la, ahí. La experiencia, fíjate que tuvo algo que ver para que no surgiera mal la experiencia del árbitro que estaba en este encuentro, Alfonso Jauregui, al momento de interceder y separar a los jugadores para evitar un problema mayor. Gracias a eso, creo que no pasó a mayores. Pero oiga, esto es divertido, esto es pasión, no tenemos que llevarlo a otro nivel. Así es, dejemos las patadas para el balón, no para los jugadores. Es correcto, ahora voy. Bueno, pues amigos, ahí está el resultado. Ganó el Deportivo Jocelyn 3-2 a la Fronteriza Mid Market. Amigos, pues les mandamos un saludo a toda la raza que participa en esta Unified Soccer League. Domingo a domingo estamos llevándoles un partido de la jornada ahí en los campos del Slaughter Park, ahí en el Chacón, como le llaman, como lo conocen. Y pues bueno, nos vemos este próximo domingo a través de la página de Jesús Salinas TV o de la Unified Soccer League. Deportivo Mimi, dime, ¿no jugó esta semana? El Deportivo Mimi, señores, en la Liga Profesional de Fútbol Bardas, tuvieron el segundo encuentro, la segunda jornada, se enfrentaron a Río Bravo, a Coyotes de Río Bravo, y ganaron 5-2, señores. Wow. El equipo de Mimi hasta el momento con paso perfecto. No fue tan avasallador como el primer resultado, que fueron 18-2. Yo esperaría que Reynosa estuviera más fuerte que Río Bravo. Pues no sabemos. La verdad es que estuvo apretado el equipo del Deportivo Mimi, jugó de visita ahora. Esta próxima semana viene ya a jugar en casa. Ahí estaremos transmitiéndoles a ustedes este encuentro en casa del Deportivo Mimi en la Liga Profesional de Fútbol Bardas, o bien conocido como Foot Rap.
Perfecto, perfecto. Mimi ganó en la segunda jornada. Perfecto. Pero lo mejor de todo. Mimi ganó en la segunda jornada. Lo mejor de todo. Ganaron mis Chivas. ¿Quiénes? Ganaron mis Chivas con tremendo sorbazo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las Chivas con tremendo sorbazo. ¿Zurdazo? Sorbazo. Ah, sorbazo. Sorbazo. Tremendo sorbazo al ángulo donde las arañas hacen su nido. Un tremendo sorbazo de Alexis Vega. El clásico tapatío se lo ganó 1-0. Ahí tenemos la imagen. Por favor, ponme esa imagen. Por favor, para todos mis amigos los americanistas, para que vean lo que les espera. Ay, qué barra. Ya no pueden ganar un simple jueguito porque andan bien emocionados. No le hacen, déjame bien gozar. Crecidos. Déjame gozarlo. Cuando estamos perdiendo. Ahí hace un americanista. Mira, mira, ¿qué quieres, por favor? No pueden ganar un solo jueguito. 1-0. ¿Cómo lo ayudamos, güey? Oye, 1-0. Al Atlas. Con tremendo sorbazo. Pues es que el Atlas. Sorbazo. Okay, bueno, está bueno, nunca les lo llenamos. Pero bueno, 1-0, la verdad, está bien, bueno. Yo pienso que es el gol de la jornada. ¿Tú crees? Yo pienso. Estuvo muy bueno, estuvo, oye, de larga distancia. Nuestros amigos de la red. Siento yo que también el arquero ahí colaboró un poquito, no recorrió suficiente. Estaba muy retirado, pero bueno, cuenta. No, y qué tremendo. Sorbazo. ¿Hay más resultados? Claro que sí. San Luis le pega 3-1 al Puebla. Veracruz empata 0-0 con el Chundazul. Digo, con el Cruz Azul. ¿Con quién? Con el Chundazul. Ah, los Llamerito. Exactamente. Los Tigres empatan 1-1 con Tijuana. Necaxa le pega 2-0 a Monterrey. León. Oye, la furia sigue siendo. El León 3-1 al Juárez. La Chivas 1-0 al Atlas. El América empata en una. Güey, va a enmarcar este resultado. Wey. El Pumas y América empatan a 1 con cooperación de el Ochoa. Árbitro. De Ochoa. Ah, sí, Ochoa. Sí, cierto, Ochoa. Se lo comió. El arquero más goleado de Europa. Exactamente. El Morelia viene a refrendar su. Ahorita todos los americanistas lo quieren regresar, ¿eh? Ahorita estaban echándole porras de que venía Ochoa a rescatar al equipo y ahorita lo quieren regresar. Pero bueno, 2-0. Están comprando el boleto de avión. 2-0 el Morelia al Toluca y Santos y Pachuca empataron a 2, descansó el Querétaro. Así que, ¿cómo ves? Está la liga muy candente. Están buenos los resultados, la verdad es que pues poco a poco se va cerrando el grupo se va dividiendo. No tenemos la todavía porque todavía no estaba disponible la tabla general. Pero bueno, se la debemos para la próxima edición, pero ganaron mis Chivas. Señores, nosotros, antes de continuar con más información, los invitamos a que se den una vuelta a Sorba aquí en 1209 Hidalgo. Y 420 Convento. 420 Convento. Siguen los remates ahorita casi toda la gorra con el 50% de descuento. Todavía no se acaba todavía el no producto se, de la tienda de 420 Convento. Tenis de Pony. Dice Amalia Ledesma, cuidado con mi Ochoa, chicos. No, pues que se cuide él, porque... Es correcto. No, qué bárbaro ese chavo, parece coladera. Bueno, coladera por el pelo y coladera. No, todo le entra. No, qué bárbaro. No, sin albur. No, mi respeto. Pero, para el señor Ochoa. Verdad, bueno. Un gran porterazo. Lo vamos a tener próximamente aquí invitado. Sí. Digo, al paso que va, va a terminar jugando aquí. Con Mimi. Pero bueno, esas cosas, ya no vamos a hacerle bullying a los americanistas, por porque después viene la de Chivas y no, aquí hay un chorro de americanistas. ¿Vale? Dice que da mucha carrilla a la América. No, mejor le cambiamos porque estos son muchos, después agarran en bola. Pero bueno, pasemos a nuestro invitado que ahorita están ansiosos por venirnos a compartir su información. Tenemos un gran invitado, nuestro amigo Juan de Dios Ibarra, mejor conocido como el Johnny, conocido aquí en la de los Palominos. De los Palominos, ex jugador del Laredo Heat, estrella del Laredo Heat, estandarte. Cuando piensas en Laredo Heat, piensas en Johnny Ibarra. Bueno, pues sí. Así que, mira, si hablas también de él como así como del Laredo Kid, yo estoy así como que está chaparrito igual. Bueno, pues yo estoy dudando, señores, si tú quieres ver ahorita cómo este compadre se desvive por hablar, no hombre, qué barro. Vamos a un commercial break y ahorita regresamos, ¿eh? Regresamos. Vamos, este vato. Hijo eso. De calidad.
amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa número 17 y tenemos invitado de honor a una leyenda del fútbol local, por decirlo así, antes de que digas algo, que lo voy a tumbar o algo, dilo de una vez, te voy a dejar hablar. No, está bien, adelante, güey. Preséntalo como sueles presentar a... A mi amigo Juan de Dios Ibarra, mejor conocido como el Johnny. Johnny, hasta bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido, Johnny. Gracias. Es un gustazo que estés aquí con nosotros. Esta plataforma es con el fin de apoyar a las organizaciones locales, apoyar a jugadores talentosos, a personas talentosas y exitosas de la ciudad. Y pues bueno, qué mejor que tenerte aquí. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos tratando de compartir un poquito de la experiencia que tenemos, que hemos tenido como jugadores y ahorita ya como entrenadores, ¿no? Nos da mucho gusto tenerte aquí personalmente, sé lo que has trabajado para llegar a donde estás, una persona muy profesional desde que eras jugador, ahorita representas a lo mejor que tenemos en la como entrenador, como director técnico, como head coach, como le puedan llamar, de un gran equipo que es un equipo muy conocido aquí en Laredo, muy querido, Laredo College Los Palominos, siempre ha estado dando batallas buenas, épicas, a pesar de que están en una conferencia muy pesada, siempre dan, y son División 1, ¿verdad? Sí, estamos en la NJCAA División 1, y en realidad sí estamos en la conferencia más complicada de la nación. Normalmente los que salen de aquí, casi el 70, el 80% de las veces son los que quedan campeones nacionales. O sea, está complicadísima, está muy fuerte, muy fuerte. Lo conozco, los resultados los he seguido, no últimamente, pero siempre están ahí peleando. Y lamentablemente los medios no le dan la difusión correcta. Y como nosotros estamos en el deporte y somos apasionados del deporte, pues queremos difundir todos esos resultados. Y qué mejor que tú para que nos des de voz propia tu experiencia, ¿qué esperamos de este equipo que está más reforzado? Ahora tienes más experiencia en cuanto a seleccionar tus jugadores. Ahorita, bueno, en realidad esa es nuestra quinta temporada de la historia del programa y en realidad, pues bueno, nos ha ido muy bien. En cada año hemos terminado con récords ganadores, ¿no? Uh-huh. En todos, con mucha gente aquí en Laredo también, que tratamos siempre que el 40-50% del equipo sea local, sean jugadores de Laredo, con jugadores también del Valle, con jugadores de Houston, y también traemos algunos jugadores internacionales, ¿no? Y ahorita este año es el equipo más joven que hemos tenido en toda la historia del colegio, y con muchos jugadores de Laredo, y tratando de dar oportunidad. Jugadores? Son 13 jugadores de Laredo. ¡Wow! Tenemos 13 jugadores de Laredo. Es importante que pues el equipo tenga este sentido de pertenencia local con estos jugadores. ¿La camiseta? Que sientan la camiseta, los colores de no solamente de la institución, sino también de la ciudad, y pues qué bueno que estén... Les estén dando la oportunidad. Dando la oportunidad a todos estos jóvenes laredenses. Sí, es lo que tratamos, ¿no? Digo, al final de cuentas darle seguimiento, darle oportunidad al jugador local. En realidad hay mucho talento aquí en Laredo, pero poco a poco vamos sacando jugadores, y después que terminan aquí los 2 años con nosotros, normalmente se transfieren a otro tipo de universidades. Hay algunos que se han transferido a TAMU, otros a St. Mary's, otros que se han ido para divisiones, uno en Chicago, en Nueva York, en varias partes de aquí de Estados Unidos, y en realidad que han sido buenos jugadores. No lo dudo. Semillero. Sí. Palominos. Sí, digo, es un colegio de 2 años, y los siguientes 2 años se transfieren a diferentes universidades. Explícanos un poquito, tú llegaste, no eres nativo de Laredo, ¿verdad? No, soy de Monterrey. De Monterrey, Juá, el del cabrito. eres de Monterrey, pero ¿cómo llegas a Laredo? Y pues básicamente todo el mundo futbolístico te conoce por eso, por el fútbol. ¿Cómo llega Juan Ibarra a Laredo? ¿Por qué la permanencia? Explícanos un poquito. En realidad llegamos aquí a Laredo hace más de 10 años, mal recuerdo, 2005, 2006. Vinimos a jugar un partido amistoso contra Laredo Heat cuando estábamos en Monterrey, en Rayados, y en realidad es... ¿Tú también perteneces a Rayados? No, hombre, qué bárbaro. Oye, el Rayado, acá tiene otro Rayado, hombre. Somos Rayados. Por eso. No, qué bárbaro. Sí, toda la vida, allá en Monterrey con Rayados, y venimos a hacer un partido de exhibición aquí contra Laredo Heat. No, creo que fue en el año 2005, 2006, y desde ahí nos hicieron la invitación a mí y otro compañero, y,
Oye, tremendo estadio, perdón que te doy el estadio de Nuevo de Rayado, sí. Yo no lo conocía, fui a un tour del estadio y está de primer mundo, de sí, primer muy mundo. Muy bonito, la verdad. No, está de primer mundo. Y entonces llegas al equipo, acepta la invitación al equipo de Laredo. Sí, un año después nos toca venir para acá, en el verano nada más, estar dos meses en lo que estamos nosotros de vacaciones en Monterrey, en la temporada en México. Después nos regresamos otra vez a México con en Rayados y volvemos a regresar acá en el año 2007, que es cuando llegamos por primera vez a un campeonato nacional. Tuvimos con Laredo Heat, yo creo que hemos sido el único equipo que en ese entonces llegó a tres finales nacionales consecutivas, ¿no? de las cuales ganamos una, pero bueno, son bonitas experiencias que en realidad te quedan para toda la vida. ¿Jugaste con el equipo filial de Rayados hasta qué división? Desde fuerzas básicas hasta pretemporada con el primer equipo. Con el primer equipo, o sea, no llegaste. No, estuvimos en el ascenso y con el primer equipo estuvimos en pretemporadas con en estuvo en ese entonces era Pepe Treviño, el que estaba era Benito Floro. Ajá, Benito Floro, fíjate. No hubo oportunidad de que debutaras. En realidad fue más que todo también, a mí siempre me gustó Estados Unidos también. Y uh-huh. En realidad pues me vine muy joven para acá y ya pues se me hizo... ¿Te sedujo? Sí, la verdad estar aquí. La gente de Laredo que siempre se portó muy bien conmigo, me ofrecieron trabajo. Estuve un saludo a Sachi, sí, a Yeye Vela. Sí, a todos ellos. Uh-huh. Y en realidad de que ellos fueron los que en realidad me dieron la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Por eso estoy aquí y en realidad pues que siempre voy a estar agradecido. Oye, me trae bomba la mosca chingada, oiga, hasta las moscas me siguen nomás para que vean, ¿verdad? A los que no se bañan regularmente. ¿Qué ha habido? ¿Cómo ven este vato? Y eso que es mi camarada, pero bueno. El bullying no hay amistad. Sí, ¿verdad? Ahora voy. Es correcto. Bueno. Es porque no agarra confianza, pero ahorita déjenlo. Ahorita que se eche una copita, ¿verdad? Te iniciaste como jugador en Laredo Heat, aquí en Laredo, obviamente. ¿Y cómo se da la transición de yo me acuerdo, te conocí cuando como jugador y luego como entrenador de mi hijo en la Academia de Laredo Heat. Después, ¿cómo da la transición de Laredo Heat al colegio? Pues en realidad fue una oportunidad que salió. En realidad me dijeron que iban a comenzar con el programa de fútbol soccer y en realidad pues apliqué, fueron las entrevistas, todo eso. En realidad fue en el año 2014 y sí fue un poco complicado porque pues yo todavía jugaba. Y en realidad el ser jugador a ser entrenador pues es completamente diferente. Ya lo hacía con la academia. Uh-huh. Pero bueno, no es lo mismo a dirigir a jugadores de jugadores ya grandes, de 18 a 23, 24 años, que es completamente diferente. ¿Un temperamento? Y en realidad pensé que me iba a costar, iba a extrañar mucho el jugar y todo eso, pero en realidad no me costó tanto. Digo, no me costó tanto y en realidad me llamó más la atención el estar dirigiendo que el estar dentro de la cancha. Uh-huh. ¿Estás ya únicamente dirigiendo? ¿Ya no estás activo futbolista? No, ya no. Digo, por ahí me invitan amigos a jugar, sí me invitan, digo, pero cuando puedo en realidad voy, pero sí es algo complicado por lo mismo de que por lo mismo que tienes que estar al pendiente. Además que tienes que estarte cuidando, digo, tienes un trabajo estable, bla bla bla, te llegas a lesionar, faltas al trabajo, digo, ese es el riesgo de. No, y aparte la carrilla, si no, oye, no, que aquí nos demandas que piquemos y que le haga la pared y luego acá no la haces tú, pues que invitan y esperan que haga lo mismo que hace 6-7 años. Pues no. Ya no se puede. Quienes te vimos jugar, tenía una elegancia para jugar en la media cancha. Oye, daba más asistencias que goles. Eso era lo de él. Tipo, sí. ¿Galindo? ¿Quién era tu ídolo? A mí, en realidad, siempre me gustó mucho del fútbol mexicano. Siempre me gustó mucho Luis Pérez, Iña. No, Luis Pérez. Juan Pablo Rodríguez. Puro Rayado. Me gustaba. Iña, pues, con Toluca. Me gustaba mucho Pablo Aymar, Juan Riquelme. Argentino. Entonces, ¿te gustan los Che? No, el nivel... No estamos hablando de eso, estamos hablando de jugadores de fútbol. Bueno, los que ahorita, pues Xavi y Iniesta, que son los que más... Bueno, ya van de salida. Ya van de salida. Me tocaron a mi nivel. Ahí está. No, pues vaya, tenía donde... Bastantes ídolos bastante, y a quién seguir. Exactamente. Mencionabas de gente de Laredo. ¿Algunos nombres que tengas, de que hayan, que estén ahorita, pues sean en el equipo, que sean titulares o no titulares, o que estén en el equipo? Ahorita ya, en realidad tenemos muchos jugadores tenemos muchos jugadores de aquí en la red, tenemos jugadores del BJ, jugadores de Alexander, de United, de Nixon,
de Martin High School, que en realidad les hemos dado un buen seguimiento. En este caso ahorita tenemos a José Rivera, Sebastián Rivera, Juan Carlos Garza, tenemos a Johan Alvarado, que son jugadores que han estado conmigo también desde chicos, y en realidad ahorita lo están haciendo muy bien con el colegio, y esperemos seguirles dando oportunidad. Hay un semillero de las academias, que se han abierto un sinfín de academias. Laredo Heat fue la pionera que yo recuerde, y Liberty FC con sí. El señor Galindo, fueron los pioneros que empezaron con esos programas de a la niñez, de hacer un fútbol organizado, por decir así, un poquito más más profundo en cuanto a entrenamiento, no ser tanto un equipo de barrio. Entonces, eso ha creado un sistema. Sí, sí. La semana pasada estuvimos invitados con señor Ortega, y oye, esas academias han sido semillero para las high schools, porque prueba está de que LBJ y United Sat han crecido futbolísticamente, llevándose los galardones. Oye, es una plaza, o es unas escuelas high school que tienen un nivel futbolístico muy alto. Acá para el norte, otro tipo de fútbol diferente, menos competitivo que el sur. El sur ha crecido bastante. ¿A qué se deberá eso? Pues en realidad talento hay. Realidad talento hay, mucho talento. Digo, la idea es darle seguimiento y darles oportunidad, ¿no? Que es lo que en realidad tratamos de hacer nosotros. Digo, entrenadores que han trabajado muy bien, es Coach Silva de LBJ, que en realidad nosotros sacamos en realidad muchos jugadores también de esa zona, y pues bueno, esperemos seguirlo haciendo y seguirle dando oportunidad a la gente de aquí en Laredo. Es un trabajo en conjunto, a final de cuentas, tanto para ellos como para ustedes, es un beneficio para ambos, para todos en sí, es un gran beneficio. Académicamente les beneficia a ellos. Y futbolísticamente. Sí, y lo importante es también, bueno, decirle a la gente que lo primero para nosotros también es lo educativo, ¿no? Lo estudio. Obviamente si tienes un mal grado, un mal GPA, pues obviamente no puedes jugar. Pero obviamente también, bueno, los dos tienen que ir de la mano, tanto lo académico como lo deportivo. Tú fuiste, estuviste en el sistema semiprofesional y profesional. Tienes más de 6-7 años aquí en esta región. ¿Qué falla? ¿Por qué no tenemos jugadores profesionales aquí en Los Laredos? ¿Qué nos hace falta? ¿La educación? ¿Los valores? ¿Están muy apegados familiarmente? ¿Qué les falta a esos jugadores para dar el siguiente paso? Pues te digo, son varias cosas. En realidad, la primera yo creo que es la oportunidad. Uh-huh. Tiene que llegar la oportunidad que le puedas dar al jugador de aquí de Laredo. Si tú le das oportunidad de que pueda salir a algún lado, pues obviamente pues apoyarlo, ¿no? Y también obviamente va de la mano con lo familiar. También hay muchos jugadores aquí que han tenido oportunidad de salir a otros lados, pero pues en realidad son muy apegados a sus raíces aquí familiares, que en realidad terminan por no dar ese paso, ¿no? Ajá. Digo, ojalá y con esto que estamos haciendo, esperemos seguirle, que alguno pueda salir, y si no, pues bueno, mínimo con lo académico, creemos que pueden llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Que es lo más importante. Ajá. Por fundamento de causa, sé que por investigaciones que hice, traté yo de conseguir al último jugador profesional nativo de Laredo, y no conseguí ninguno, ¿eh? Por ahí este muchacho que se fue a Houston Dynamo, es el único que sale por ahí, pero no debutó en el primer equipo, pero de ahí fuera nadie. No ha habido, pues yo no sé si no les ha llegado la oportunidad, en realidad no han tenido, pero bueno, nosotros tenemos jugadores que hemos mandado a la academia, la de Frisco en FC Dallas, que en realidad han hecho las cosas bien, y a dos de ellos ya les tocó estar también en la selección de México y de Estados Unidos, en las selecciones inferiores, que ya estuvieron ahí, pero bueno, ahorita uno de ellos ya nos acompaña aquí, está jugando con nosotros, y esperemos que después de aquí se pueda ir a una universidad de División 1, terminando aquí los dos años con nosotros. Pues ojalá que sigan los éxitos en tu programa. ¿Qué sigue? ¿Tu temporada ya empezó? ¿Cuándo puedo empezar? ¿Cuándo podemos ir a apoyar? ¿Cómo podemos invitar a nuestro auditorio a que vaya y apoye? Porque básicamente de falta de difusión, ¿cuándo son los partidos? No tenemos un lugar donde puedan... Sí, normalmente nosotros jugamos los juegos de local, los jugamos en el Laredo College, en el campus del sur.
y también uno los jugamos ahí, a veces otros los jugamos en el Memorial Field, dependiendo del horario. Si nos quedan cuatro partidos, vamos a tener cuatro partidos en casa. Tenemos, bueno, este fin de semana nos toca salir a Houston. El siguiente fin de semana, que es el 27, el viernes 27 de septiembre, nos toca jugar aquí a las 7:30 de la tarde contra Western Texas. En Memorial Field. Y en realidad va a ser un buen partido. Para y después cerramos otros dos. Quiere acudir, pues ahí está la información. Sí, igual les voy a mandar el rol de juegos de nosotros para que cuando puedan ir nos puedan apoyar. Bueno, sí, estaría muy bueno para ir a ver y a invitar a todo nuestro auditorio que vayamos, apoyemos a los palominos en su carrera a llegar al campeonato de la NCAA, es División 1, y vamos a apoyarlos porque necesitamos cosas positivas en los dos Laredos, y qué mejor que nuestro equipo de los palominos para que hagan un gran papel y que nos traigan un campeonato que tanto necesitamos aquí en los Laredos. Ahí está. Bueno, antes de continuar, hay saludos, dice Juan de García desde Guadalajara, dice: yo también busco apoyar al talento local. Saludos para mi tocayo desde Guadalajara, precisamente. Juan de García. Saludos. Un saludo a él. Julieta Zúñiga Canales, también le mandamos un saludo. Le mandamos saludos a Amalia Ledesma, que estuvo comentando, apoyando a Ochoa. A Guillermo Ochoa. Pues bueno, amigos, compartan la transmisión. Le recordamos que estamos también estrenando nuestro canal en YouTube. Búscalos como Sorba Inc. Ahí está la transmisión ahorita en vivo. Y nos va a encontrar con el logo. El logotipo de el logotipo Sorba, Sorba TV. Lo va a ahí está la transmisión, compártanla. Nos habías dicho que nos ibas a traer unos jugadores del equipo. Sí, aquí tenemos a dos jugadores del colegio. ¿Qué les parece si vamos a un mensaje comercial? Que pasen de una vez por aquí, que se paren atrás los chavos, hombre. Pásalos, hombre, total. Ahí estamos en confianza, estamos en familia. A ver. Pásenle. Sí, pásenle. Ustedes no se preocupen, hombre. Ahí está, vamos a acomodar aquí para que se... Ahí siéntate, mantente tú sentado. Pásenle, chavo. Yeah. Hermano, pásenle, hombre, también. No, ahorita vamos a... Ahorita vamos con ellos. Sí, ahorita vamos con ellos. Perfecto. Mételo. ¿Sigue, no? ¿O sí lo hace? ¿Sí, primero. Parado. Toma asiento. El programa pasado se quejaron porque dejamos parados a los invitados. Ahora vamos a quedar parados yo. Bueno. Sí, sigue. Pero bueno, bienvenidos. Buenas. José, mucho gusto. Hugo Mendiola. Vamos a traer el otro micrófono por acá. Hombre, qué barro. No, hombre, la de cano. ¿Cuál es tu nombre, Cano? Juan Garza. Juan Garza, ahí está. Aquí le comparto el micrófono a Juan. ¿Juegas qué posición? Defensa central con los palominos de mi profesor Johnny. ¿Egresado de qué escuela? Vengo de Lone Star, ajá, High School, de allá de Frisco, Texas. Estaba en las Fuerzas Básicas de FC Dallas y pues vine acá a jugar con el profesor. Perfecto. Platícanos un poquito ¿es el defensa titular? Sí, José, bueno, José estuvo desde toda la vida, ha estado con nosotros y bueno, también estuvo, creo que estuvo un año en Alexander, uh-huh, y ya después se transfirió para Frisco. Ajá. Bueno, perfecto. ¿Qué edad tienes? 19 años. 19 años. ¿Estás en tu año freshman apenas? ¿O? Sí, es mi primer año en la universidad. Pues lo mejor de los éxitos. Gracias. Platícanos un poquito de tu historia. ¿Eres egresado de la Academia de FC Dallas? ¿De aquí de Laredo? Sí. Okay. Pues primero empecé en Laredo Heat con Johnny desde los 12, 13 años. Uh-huh. Y después me llegó la oportunidad gracias al programa de aquí de Laredo de FC Dallas, de la filial. FC Dallas, sí. Vamos a hablar un poquito, después de este bloque, vamos a hablar un poquito de FC Dallas, quien Johnny también es parte esencial de ese programa. Pero continúa con tu anécdota. Sí, tu experiencia. Pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de ir a probarme ya a Dallas, uh-huh, en una semana de pruebas, y afortunadamente se me dio la oportunidad de quedarme allá y permanecí por 3 años y medio, 4. Hasta que ya se me acabó mi ciclo y pues, ahorita estoy jugando acá. Perfecto. Juan, bienvenido a esta tu casa, Sorba TV. Platícanos un poquito de tu historia. ¿Eres egresado de qué high school? ¿O? Vengo de OBJ High School. LBJ. Sí. Es lo que estamos hablando, que sí. El sur está creciendo para todo lo que da. El poder del sur. Platícanos un poquito de tu historia. ¿Qué posición juegas? Soy mediocampista y bueno, empecé con Johnny en Mario Heat. Y pues de ahí seguí en adelante y empecé a jugar en FC Dallas, en la academia de aquí de Laredo. Uh-huh. Y ya empezando un poquito más, ¿verdad? Ya empezando en high school, ya pues entré en OBJ y ahí estuve jugando mis 4 años y ya después de los 4 años. ¿Varsity, los 4 años? Sí, no, 3 años. Tres años. Sí. El primer año freshman. Sí, JV. Bueno, eso habla bien que 3 años jugar varsity
es excelente el nivel, quiere decir que está, sobre todo en una escuela tan competitiva, que sí, hay mucho, mucho talento. Me ha tocado ver los muchachos que tienen un talento fenomenal. Coach, ¿qué esperamos de ellos? ¿Él es un mediocampista titular o es...? Sí, están. Lo que pasa es que como jugamos aquí, jugamos juegos viernes y sábado, en realidad, digo, a veces les toca iniciar. Ah, ok. Rotación. La rotación, si tienen que estar rotando, por lo mismo no puedes jugar. Es muy complicado 180 jugar. Minutos. Sí, en menos, no, a veces no los descansan de 24 horas. Digo, es algo complicado de la liga, pero bueno, así es la liga colegial, ¿no? Y en realidad, pues están teniendo los dos. José es uno de los capitanes del equipo y Juan Carlos, pues bueno, lo está haciendo bien cada que se le da oportunidad también. ¿El roster cuántos jugadores traes? Tenemos 27 jugadores en el roster. Pues, a eso me vas a, porque jugadores, pues para tener los juegos en fin de semana, sí, ya ese nivel, ya a un pasito de ser profesional, lo más cercano a lo profesional, pienso yo, por el nivel, el roce, el desgaste físico, es muy fuerte para depender nada más de un roster de 20, 22 jugadores. Sí, es complicado, digo, el nivel colegial, de repente... Nosotros, bueno, ellos lo sienten un poquito más. Yo siempre se los digo antes de que empiece la temporada. De repente estás jugando contra jugadores, los jugadores de 18, 19 años, bueno, están jugando contra jugadores de 22, 23 años y en realidad que se tienen que adaptar lo más rápido posible, ¿no? Porque tenemos 2 semanas para prepararlos y ya después empiezan los partidos de pretemporada y todo eso. Pero los dos lo han hecho bien, los dos lo han hecho bien. La gente aquí en Laredo, te digo, se les está dando oportunidad y tenemos, a pesar de que tenemos un equipo muy joven, creo que vamos de menos a más, ¿no? ¿No? Sin duda, lamentablemente, repito, no hay esa difusión, que necesitamos apoyarlos de alguna manera y Sorba TV vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestro alcance para difundir estos talentos que tenemos escondidos aquí en Laredo y que necesitamos lanzarlos al estrellato, tratar de aportar algo, no, a lo mejor económicamente, pero emocionalmente, estar ahí presente para ustedes y apoyarlos en las buenas y en las malas, que aquí en Laredo, ojo a los cazatalentos, hay mucho talento, hay que venir, no tengan miedo, en Laredo no pasa nada, hay que venir, vengan ahí, se van a llevar unas joyitas escondidas como los que tenemos aquí presente. Sí, tío, José le ha tocado, es el que los que te comentaba, él le tocó un proceso con la selección de México, que fue sub-17. Estados Unidos, perdón. La sub-17 le tocó y pues bueno, él te puede contar un poquito más de la experiencia que tuvo, que en realidad, pues bueno, es algo que nunca va a olvidar, ¿no? ¿Llegaste hasta qué nivel? Si es que hay niveles o cómo se maneja. Sí, estaba en el proceso de selección nacional. Me tocó llegar a la sub-17. Me tocó ir a 2 convocatorias, en el año 2016 y una en el 2017. Y pues es principalmente agarran a los mejores jugadores de todo el país y los llegan a una concentración y pues van haciendo filtros van haciendo filtros hasta el roster preliminar para la Copa del Mundo y pues desafortunadamente no pude llegar a ese roster de los 22 jugadores, ¿no? Pero me quedo con el buen sabor de boca de que sé que estuve ahí en el nivel más top. Uh-huh. Y pues agradecido con la oportunidad porque sé que el trabajo que he hecho durante todos los años dio frutos y pues me siento muy a gusto ahorita con todo lo que he hecho. Todavía no se acaba tu proceso, todavía tienes sub-19, sub-21. Sí, ahorita sub-20. Sería sub-20, luego sub-22, sub-23 en adelante. Wow, pues vaya, enhorabuena, sigue echándole ganas, estaremos muy pendientes de tu carrera, vamos a estar tratando de monitorearla y ojalá en las próximas fechas nos des una noticia positiva de que ya estás en los 24, en los 22 del roster final de algún selectivo representando a, lamentablemente, Estados Unidos, ¿verdad? Porque nos gustaría que representaras a la selección mexicana, más sin embargo, creo que por México sería más difícil por el proceso, la burocracia. ¿Tú cómo lo...? Sí, digo, puede ser, ¿no? Puede ser. Digo, el padre, el que tienes que tener padrino. Sí, en México es diferente. En realidad, el proceso no es tan justo. Pues. Digo, ojalá y, bueno, se les siga dando la oportunidad acá en Estados Unidos y ojalá que lo podamos seguir viendo más adelante. Exactamente. Juan, platícanos un poquito tu experiencia con el Laredo College. ¿Qué se siente usar el verde Mareira? No, pues muy orgulloso y... Pues cambia demasiado de high school al colegio, mucho más físico, es mucho más rápido y sí costó tiempo de adaptar, pero ahí estamos y ya estamos agarrándole el ritmo y
harán más minutos. Eso es bueno. Pues esperamos cosas grandes del equipo. Vamos a estarlo siguiendo muy de cerca. Enhorabuena, Johnny, por estos grandes talentos que tienes en tu equipo. ¿Y cómo va el equipo en sí? En realidad, ahorita no hemos empezado tan bien como en otros años. Digo que es el equipo más joven que hemos tenido, pero acabamos de perder contra el campeón nacional el sábado 1-0. Oh, wow. Pero en realidad fue un partido muy, muy parejo, muy intenso. Y en realidad sabemos que en la segunda vuelta vamos a revertir todo, ¿no? Y vamos a llegar a calificar como lo hemos hecho en otros años. Hemos puesto el equipo entre los primeros 12 de la nación en el año pasado, los dos años anteriores. Y en realidad lo que queremos, pues bueno, es calificar, seguir calificando y competir por un campeonato nacional. Que a pesar que te digo que tenemos un equipo muy joven, en realidad lo están haciendo muy bien y sabemos que vamos a terminar fuertes y vamos a llegar a la calificación, ¿no? Bueno, sin duda. Entonces, ¿cuántas fechas quedan? Nos quedan todavía, nos quedan 9 jornadas. No, todavía está joven el torneo todavía y aún hay muchas esperanzas. Sí. Bueno, estamos muy a tiempo a nuestros aficionados, muy a tiempo de seguir apoyando o de empezar a apoyar, porque no están apoyando, ¿verdad? No va mucha asistencia. No, ahorita no ha ido mucho, pero bueno, esperemos que, bueno, el sábado sí fue un poquito más de gente, por lo mismo de que era... que tenemos que tratarlo de que la gente esté enterada, ¿no? O sea, en esas plataformas y todo eso. ¿Te comprometes a que me vas a mandar el schedule? Sí. Para nosotros estar hoy juega. Sí, yo te lo... Vamos lo a ver, a tratar de hacer promociones, vamos a tratar de ir a hacer ruido, llevar edecanes. Ah, no, eso no, ¿verdad? Hacer un poquito más de ruido, tratarlos de ¿tiene algún costo los boletos? No, es entrada completamente gratis. Perfecto, de las completamente gratis. ¿Se puede llevar chupe o no? No, ahí no, el colegio no. No, pues es que con el chupe va más gente. No, pero pues... De chupe. Okay. No, pero puedes tomar antes en tu casa unas 2 o 3 y ya. Ya te vas o te vas con tu Yeti, sí. Es la clásica. Mira, se ríe, ya sabe lo que estamos hablando. Pero bueno, estaremos apoyándolos por ahí una vez más. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias. Sigan trabajando porque la recompensa vendrá después. Y qué mejor que tienen un gran coach. Antes de que digas algo, sí lo tumbo. Antes de que digas algo, porque ya te conozco. Ya te conozco, cómo eres de celoso. Pero así es mi gordito, ¿verdad? Pero bueno, que sigan los éxitos, enhorabuena, estaremos gracias. Apoyándonos ahí en el próximo equipo y ahora sí, vamos por ese campeonato que tanto necesitamos en los dos Laredos. Amigos, regresamos, Johnny, no te me vayas porque tenemos otros invitados que nos trajo. Esto estaremos hablando del Dallas FC, del Laredo Academy, aquí una academia de soccer que... Si quieren conocer el sistema de juego de Johnny Ibarra, espérense porque les vamos a dar más detalles. Regresamos.
regresamos a Zorba TV. Me tuve que salir ahorita en el segmento anterior porque estaban unos fanáticos aquí. Tuve que atenderlos, ¿verdad? Y la verdad, ¿te fuiste a su rancho? No, no, está muy lejos su rancho. No, 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 fui a regar las plantas aquí a la porque plantita. Ya, qué casualidad, nomás te fuiste para ahí y las moscas se fueron para allá. Pero bueno. Tenía que regresar. La dejó allá. Tenemos otros invitados, la verdad, tenemos bastante promoción en cuanto a lo futbolístico. Aquí así en nuestro es. Programa Zorba TV, pues bueno, antes de continuar con ustedes, chicos, vamos a mandar saludos a... está viéndonos Benito Chávez, Steve Aguilar también, Jesse Villescas, dice Steve Aguilar. Muy bien, Johnny, te mando saludos. Saludos para también Juan de García, dice, ¿dónde puedo contactarlo para tener una plática entre dos head coach de nombre Juan de Dios? Dice... Tómalo. ¿También? ¿También? Fanático, no, un saludo. Saludos a Virrey. Veremos la manera de a lo mejor ahí coordinar algo, un evento ahí, cara a cara o alguna cosa de eso. Sí, como sí, que, estaría muy bueno. De ideología, él es entrenador de la Academia de Tigres en Guadalajara. Okay. Gran amigo, el arenense, y él está haciendo su chamba por allá. Un saludo, Juan, por aquí nos pondríamos de acuerdo ya que termines tus vacaciones, coordinaremos algo. Saludos para Alberto Carrasco, para Carlos Cantú, Héctor García, Pati Segura, dice César García, saludos desde Monterrey. Saludos. Saludos. Diana García dice, saludos, sobrino Juan Carlos desde Pasadena, Texas. Ya se fue Juan Carlos. Ya se fue Juan Carlos, pues, ¿no? Ya se fueron. Ah, ya está, saludos. Saludos, Juan Carlos. A Jesús Hernández. Haz el foro bomb, dale, mándale saludos aquí. Métete, mándale saludos. Te manda Diana García Cantú, ahí, dale saludos ahí. Ahí, aquí está, señora. Saludos. Sí vino acá. Sí vino, Es tu tía. Bueno, saludos. Mira, Juan Carlos Cantú Méndez le manda saludos a Juan Carlos Garza también. Ahí, trajiste porra. Ahí se ve. Dale un descuento extra. Dice Steve Aguilar, dice, ahí estaremos apoyando a los palominos. Eso esperemos que estén apoyando, que esa es la finalidad de esto. A Sergio Dávila también, Genoveva Cardona, Armando Escalante, Luis Ramos, Brian Aguilar, Richard Rivera, le manda saludos a su primo, dice. A mi primo, sí, de Canadá. Sí, un saludo. De Canadá nos están viendo. Por ahí nos mandó un inbox, se me hace que era tu papá, nos mandó un saludo que... No sé si se confundió con la publicación de un flyer que pusimos y puso saludos a Juan de Dios Ibarra. Okay. No sé, por ahí te pasamos los datos un ratito más. Se confundió, yo creo, en el horario. Okay. Pero bueno, saludos. ¿Tu papá está en Monterrey? Sí, él está en Monterrey. Sí, okay. Porque estaba viendo ahí por el programa, pues ya ves que están, están de asueto el día de hoy. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Nosotros aquí, híjole, pero bueno, lo disfrutamos. Ya preséntalos a los bueno, pero hombre. Tenemos dos grandes invitados, grandes luminarias. Ya, ponle. No te creas, no es bullying, es el menor. No te creas, hombre. No, es que estaba parado. Oh, pobrecito, después. Le están esperando una chica de ahí de clavo. Ah, y después se quejan las señoras ahí que los dejamos parados y que no sé qué cosa, ¿verdad? Pero bueno. Presenta primero a tu invitado. Pues mira, ellos nos acompañan de la academia de Dallas, FC Dallas. ¿Tu nombre? Fernando, ¿qué, güey? Gutiérrez. Fernando Gutiérrez. ¿Y de aquel lado? Giovanni Garza. Giovanni Garza. Porque esos nomás crecen. Giovanni. Abusado, porque les gusta. Y luego se confunden. ¿Qué las posición juegas? De todo. Trate unas aguas, ¿no? ¿Tú qué posición juegas, Giovanni? Medio. ¿Y pero derecho, la volante por derecha, por izquierda? Creativo, eres el que manda galleta ahí en el campo. Giovanni, platícanos un poquito de los jugadores. Sabemos que no nos querías decir que eres también entrenador en FC Dallas, que llevas la misma filosofía de tus conocimientos, lo que has conocido, lo que has aprendido tanto en Rayados, en Laredo Kid, tu experiencia, la estás compartiendo también con estos muchachitos de la Academia de FC Dallas. Platícanos un poquito también de este proyecto que traes. Sí, mira, la Academia de FC Dallas es un proyecto, es la afiliación del equipo de FC Dallas, está en San Frisco. La trajimos nosotros la afiliación en el año 2014-2015. Y en realidad, pues bueno, tenemos niños desde los 3 años, niños y niñas, hasta los 16 años. Okay. Lo que normalmente manejamos. Y pues bueno, ellos han tenido el proceso con nosotros desde chicos, ¿no? Uh-huh. Tanto ellos como los hermanos. Y,
Y pues bueno, gracias a Dios de ahí, de con nosotros de FC Dallas han salido entre niños y niñas alrededor de 25, 30 jugadores que juegan a nivel colegial, digo, tanto hombres como mujeres. Ah, también traes formación. También traes tenemos ahí familia. Somos varios entrenadores que en realidad, pues bueno, varios estamos con las categorías chicas, otros con las categorías grandes y pues bueno, también tenemos entrenadores para niñas. Ajá. Giovanni, platícanos un poquito. ¿Tú juegan juntos en el mismo equipo? ¿Sí? Sí. Y por ahí me dijeron que era medio chistosón y ¿es así de agarrido en el campo? ¿Así es de juguetón? ¿Así es de o cómo es él? Pues sí. Quémalo, dice una vez. No pasa nada, no tengan miedo. Míralo, ya lo está viendo así como que di algo porque sí. Como buen compañero, como buen compañero y como capitán, sí, cosas así. A mí me preguntan de ti o si te quemaron. Ya me has quemado, no te hagas. ¿Cómo se llama? Tú juegas dijiste todas las posiciones, pero ¿tienes alguna en especial que dominas más? Defensa, yo creo. Defensa. ¿Central, lateral? Derecho. Lateral derecho, o sea que eres carrilero, por decir así. ¿Sí? Buen portero también, además portero. Que me gusta la portería. Ah. Sí, es buen portero. ¿Tu hermano era buen portero? Sí, Raúl, y terminó Raúl. Por jugar. No, era buen portero, yo me acuerdo, tuve la oportunidad de verlo como jugador, jugó con mi hijo Hugo, jugaron el mismo equipo en Laredo Hill en aquellos tiempos, sí, y era buen portero. Sí, era buen portero. No quería ser portero. Otro. No quería ser portero en aquel tiempo, yo recuerdo. Sí, es igual, es lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo réplica. Mismo. Sí, sí, sí. Hijo de su, bueno. Es. Pobre la señora, ¿eh? Pobre la mamá. Platícanos un poquito, ¿hasta dónde han llegado ellos? ¿Ustedes hasta dónde han llegado? ¿Qué campeón? ¿Han ganado campeonatos? Dime, platícame un poquito. ¿Este es tu caso? ¿Cómo si no tienes ninguna novia ya? ¿No? ¿Seguro? No, ¿seguro? ¿Seguro? Se está riendo, güey. Si te está riendo es por algo. ¿Novias? ¿Dos? ¿Tres? ¿No? ¿Alguna muchachilla por ahí, no? ¿Una vecinita por ahí? ¿Alguna maestra? No, eso no. No, la maestra no. A ver, platícanos un poquito, Giovanni. ¿Qué te gusta? ¿Quién es tu ídolo? No digas Johnny. Pues, Ginac. Ah, ¿le vas a los Tigres? Sí. No, ¿qué pasó? ¿Cómo le vas a los Tigres? Los dos son Tigres. Sí. Los dos son Tigres. ¿Tú también? ¿Quién es tu ídolo? Guiñac. Ay, ¿no, bueno. ¿No hay otro? No, ¿y otro? ¿Un europeo? Él es europeo, güey. No, europeo, que este juega en la Liga Mexicana. Cristiano, no, se copian. Qué bárbaro, no tienes ideas propias, güey. Se copian, qué bárbaro. Pero bueno... ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Qué otro deporte practicas en la escuela? ¿Qué escuela vas? Centennial. En Centennial. ¿Qué otro deporte practicas? No. ¿Puro soccer? Ah, pues track. Ah, Fortnite. De seguro, no, Fortnite, ya lo consideran deporte. A ver. ¿Y no traían pollas? ¡Qué bárbaro! Pero bueno, el proceso del crecimiento de estos muchachitos... lo llevas a cabo, me imagino que tienes tu staff de entrenadores que te ayuda a darle seguimiento a los torneos, porque imagínate tener la tarea de Laredo College y aparte la academia, me imagino que tienes un staff detrás de ti. Sí, tenemos, somos alrededor de 5 entrenadores en la academia y en realidad, pues bueno, tratamos de salir con los niños, ellos les ha tocado ir a torneos en San Antonio, en Austin, en Houston, les ha tocado ir a... También fueron campeonato nacional en Disney, uh-huh. en Florida hace 2 años. Digo, tratamos de sacarlos a jugar a torneos importantes. Sí, para foguearlos cuando pueden. Normalmente aquí juegan a la liga local y pues cuando tenemos oportunidad de llevarlos a un torneo, pues también los llevamos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante, el desarrollo que pueden jugar contra otro tipo de equipos. Al auditorio, si quieren ver dónde pueden... ¿A dónde pueden ir con ustedes? ¿Dónde entrenan? ¿Dónde los pueden contactar? Por ahí tenemos el flyer poner. La conciencia nos lo pone, la sombra. La sombra, nuestra conciencia. ¿Verdad? A ver si pone por ahí. Digo, la sombra no es por. No, no seas racista, por favor. No, para nada. Pero bueno, por ahí está el flyer, ahí está. El contacto es la señorita Diana Ávila. Sí. ¿Verdad? Y ahí está por ahí el teléfono 956-326-9446. Es para grupos de 3 a 16 años. Niños desde los 2015 hasta los 2000,
2004. Aquí dice 2004 hasta 2015. Sí. Aquí en el flyer está muy explícito. Por correo electrónico pueden contactar a diana.avila@fcdallas.com. Entrenan en el 7419 Springfield Avenue detrás de Mary Help. Sí. Ahí donde está el tanque. Donde está el tanque, ahí entrenan. Está el campo de entrenamiento. ¿De a qué horas empiezan los entrenamientos? A las 6:30 empezamos los entrenamientos, 6:30, 8:30. ¿Tienen luz? Dependiendo de los equipos. Sí, sí, tenemos luz, tenemos todo. Porque íbamos ahí y había unas piedras ya después de las 8 y te caías, te tropezabas solo, ¿sí? Te tropezabas. Ya está completamente diferente el campo y gracias, tenemos luz, tenemos sistema de riego, tenemos todo y. Bueno, en realidad es donde estamos entrando y bueno, ya tenemos tiempo y entrenando. Pues les vamos a caer por ahí a dar unas visitaditas, tomar unas fotografías. Vamos a comprobar las instalaciones. A ver si caes bien. A ver si una cosa de esas, ¿verdad? A echar una cascarita y darles un baile a estos chavitos, a ver si es cierto que traen, ¿verdad? A quebrarle la cintura, pero pues a ver si conoces primero un quiropráctico. Por eso digo, un quiropráctico ahí que conozcas. No sé si tengas saludos por ahí, Chuy. Oye, sí, aquí estaba la gente comentando. Diana y Javi Chapa mandan saludos. Pati Palmerín, saludos a los sobrinos Juan Garza y Gio. Quique Vázquez, Marlene Reina, Dagoberto Garza, ahí están con los saludos toda la raza. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando hasta el momento. Recuerden que estamos aquí estrenando tengo, nuestro canal de YouTube. Aquí tengo yo comentario. Sorba Inc. ¿Quién más? Steve Aguilar, arriba Palominos, a César García, saludos desde Monterrey. Diana García Cantú, saludos a sobrino, ya lo pasamos. Steve, ahí estaremos, Steve Aguilar Garza dice, ahí estaremos, Johnny. Brisa Fuentes, te voy a comprometer. Soy tu fan, Johnny Ibarra. Jocelyn Garza dice, Gio, soy tu fan. Jessica Garza, normal, saludos para Juan Garza, Gio y el coach. Laura del Bosque. Saludos a Miguel Castro, Sergio González Tijerina y a toda la gente que, Lauro del Bosque también, José Guadalupe Guadarrama, todos ellos que nos están sintonizando, gracias de verdad, gracias por hacer crecer cada vez más este proyecto de Sorba TV. Recuerden que pues lunes a lunes estamos transmitiendo este programa a las 5 de la tarde, apoyando al deporte local, apoyando a los jóvenes de esta frontera, compartiéndoles información deportiva a nivel mundial, pues bueno. ¿Qué más? Es correcto. Bueno, no nos queda más que darles las gracias y a ver, desearles la mejor de las suertes. Sigan ganando, Giovanni. Sigue echando ganas. Y ya no seas tan, como te dijeron ahorita, no voy a decir cómo. Johnny, muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido estos talentos, por habernos dado más información y más que nada por tan buenos resultados que has dado a los dos Laredos, por ser la persona que eres. Muchas gracias, te esperamos en la próxima, aquí estamos a tus órdenes. Sorba TV es una plataforma en la que te podemos apoyar, ahí estaremos apoyando al equipo de los Palominos y les estaremos dando información a la gente para que sepan cuándo son los juegos de los Palominos, para que vayan y apoyen, y además si quieren tener información acerca de la academia del FC Dallas, pues también aquí les vamos a compartir la información. Es correcto. Algunas palabras, algún saludo quieras mandar. Pues acuérdate, estamos entrenando para que cuando tengas juegas en la liga profesional, ya tengas una entrevista, no salgas, no, todos somos así, que jugamos a nivel de cancha, no, todos hablan lo mismo. Díganle, mándenle un saludo a la novia. Soy para Jocelyn Garza. ¿Quién es Jocelyn? ¿Tu hermana? ¿Y tu mamá, tu papá? No sé. Pues mándale saludos, hombre. Saludos a mi papá y a mi mamá. Y a ver si te están viendo, bueno, saludos. Tú no te rías, güey, ¿a quién le mandas saludos tú? A mi hermano. ¿Nada más? ¿Y a tu mamá? ¿Nada más? Nada más a su hermano. No, no te van a abrir ahí en la casa, güey. Es correcto. No, yo no sé, no te van a abrir, no le mandó saludos, señora, Johnny, unas últimas palabras, el micrófono es tuyo. Simplemente muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos seguirle dando oportunidad a la gente de Laredo, que es lo más importante, y seguir apoyando a la niñez y la juventud, ¿no? Yo sé que sí. Dice Edwin Hernández que ¿a qué horas empiezas con la firma de autógrafo, Johnny? Quiero tu autor. Pues bueno, nada, nos vamos a invitarlos al próximo lunes a las 5 de la tarde, Sorba TV, con más invitados, más entrevistas, siempre apoyando al deporte local. Amigos, no se despeguen, no denle like a la página,
Nosotros pues nos seguimos poniendo los lentes, ¿verdad? Porque, sí, porque nos estamos brillando. Vamos a salir. Ahorita les damos unos ahí para que se, Transfieran. Pues, bueno, nosotros los invitamos a que nos sintonicen el próximo lunes a las 5 de la tarde. Más entrevistas, más invitados. Además, mañana estaremos transmitiéndoles el segundo juego de la final de la Border Baseball League. Es correcto. Están participando los Brujos y los Brewers. Los Brujos llevan adelantado la serie 1-0, así es que mañana a las 7:30 en el UniTrade Stadium. Asistan, y si no pueden asistir, no se pierdan la transmisión del béisbol a través de Sorba TV. Nos vamos, Hugo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos.